todas las actividades humanas involucran el uso de energía. Debido a la expansión de la huella humana y el desarrollo de nuevas tecnologías, la demanda de energía se escala de manera exponencial. En cada proceso de producción energética, existe una pérdida que se traduce, en la mayoría de los casos, como emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, afectando ello al cambio climático. La energía, una luz que no se apaga. Desde los inicios de la formación del planeta, la Tierra ha lanzado emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Sin embargo, fue hasta que se hizo clara la evidencia de la huella humana cuando comenzó a repercutir este hecho en cambios significativos en la atmósfera. Fue hasta la llegada de la Revolución Industrial en que el uso de combustibles fósiles como materia prima, principalmente carbón mineral y petróleo, se dieron los impactos en el cambio climático, primero de las ciudades y después a nivel planetario. Esto daría inicio a un desarrollo tecnológico que derivaría en la creación de motores de combustión interna, impulsando la industria, medios de transporte como el ferrocarril y la transportación marítima para apoyar el comercio, la invención del acero y la creación del automóvil y el aeroplano. Esta forma de ser humana, tecnológica, genera también problemas. No hay tecnología perfecta, así como tampoco hay conocimiento perfecto. De tal manera que este juego entre conocimiento y tecnología, que es perpetuo, cuestiona el estado de desarrollo en el que estamos a cada momento. Y ahí se enlaza con el cambio climático, porque justamente la razón de origen del cambio climático es un desarrollo tecnológico. Bueno, la relación entre cambio climático y petróleo es clave porque el petróleo es el combustible fundamental de este momento. Entonces, en la medida en que el mundo haga una transición del petróleo a otras fuentes, vamos a ir pudiendo reducir los impactos ambientales, en particular las emisiones de gas de efecto invernadero del petróleo. En tan solo el último siglo, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera han sido más numerosas que las acumuladas en los últimos 1000 años. Esto por el desarrollo de la llamada era del petróleo y una industrialización dependiente de los carburantes fósiles como el carbón. A esto se agrega el desarrollo de la industria del automóvil. Esto ha generado un incremento de la temperatura de 0.75 grados centígrados promedio en el último siglo. A diferencia de la mayoría de las especies, el hombre se ha adaptado rápidamente a todos los climas que han existido en el planeta. La humanidad desarrolló en los últimos 10.000 años una estrecha franja de temperatura con una variación de +1 y -1 grados. Este marcado éxito demográfico y el gran poder de adaptación han hecho que el hombre influya de manera importante en el clima, debido a la apropiación de ecosistemas, lo que genera un terrible déficit en los recursos naturales per cápita. En los últimos 200 años, ese equilibrio se ha roto. El desarrollo tecnológico de los últimos años, traducido en electricidad e industria automotriz y del transporte, han hecho que la demanda de combustibles fósiles aumente de manera dramática el peligro del cambio climático. Plantas termoeléctricas, aviones, inmensos parques vehiculares, megalópolis, grandes zonas habitacionales, fábricas, todos ellos con grandes necesidades energéticas por cubrir. El mundo se ha sobregirado en su demanda con respecto a las fuentes de aprovisionamiento que ha desarrollado, y ello es responsabilidad del poder energético mundial. El deterioro del medio ambiente, el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el incremento del calentamiento global han ido vulnerando las condiciones debido a la matriz energética prevaleciente. Asimismo, la volatilidad de los precios del petróleo y su eventual escasez han provocado un cambio de perspectiva en cuyo contexto el petróleo abandone eventualmente su lugar de preeminencia. En el siglo XX,
Los cambios tecnológicos, así como el surgimiento de nuevas y más baratas fuentes de energía, han permitido el crecimiento y la modernización de la economía internacional e hicieron posibles la creación de nuevos productos de consumo como el automóvil y servicios fundamentales como la electricidad y el transporte aéreo que cambiarían sensiblemente nuestro estilo de vida. Nosotros consumimos energía de diferentes formas, ¿no? Pensemos en nuestro hogar. Consumimos energía cuando prendemos la estufa. Ese es gas LP que viene de condensados de gas natural y de petróleo, o gas natural que viene de gas natural. Y consumimos energía también cuando prendemos la luz o cuando utilizamos algún aparato eléctrico. Esa generación eléctrica se genera actualmente en grandes plantas de electricidad. Y esas grandes plantas de electricidad funcionan o con caídas de agua, que son muy importantes, y en México la mayor parte se utiliza petróleo y gas natural. Y la razón fundamental es que todavía hay mucho por obtener de la energía fósil, todavía hay energía fósil relativamente barata que se puede obtener, y entonces, siendo una empresa cuyo presupuesto es aprobado por la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión, donde tampoco pareciera haber mucho interés por lo alternativo, entonces no me queda absolutamente ninguna posibilidad más que seguirlo haciendo como antes. Como bien sabemos, en México existe una enorme dependencia del petróleo, tanto energéticamente como en economía y hasta en política. Esto nos orilla a pensar en el futuro de los recursos fósiles, debido a las perspectivas que se tienen sobre ellos. Si la extracción mundial continúa al mismo ritmo que hasta ahora, salvo que se encontraran nuevos yacimientos, las reservas mundiales durarían aproximadamente 42 años. Se calcula que quedan unas 143 mil millones de toneladas. Para algunos, estamos en presencia del fin de la era del petróleo. México es un país dependiente en muchos sentidos del petróleo. Es dependiente en términos energéticos, es dependiente en términos de la economía del gobierno. Una tercera parte del presupuesto nacional viene del petróleo. Y hay una dependencia inclusive psicológica que lleva a que la gente piense que el petróleo está aquí para siempre y lo vamos a encontrar si ahora se nos está acabando. Bueno, el petróleo convencional, lo que, digamos, el petróleo que encontramos fácilmente ya no se encuentra tan fácilmente en la tierra. Eso no quiere decir que no haya por ahí yacimientos, ¿eh? Sin embargo, hay lo que se llama el petróleo no convencional, que es mucho más difícil sacar, pero se están desarrollando las tecnologías. Esto va desde el petróleo en aguas profundas hasta petróleo, que es un petróleo mucho más denso. Y que, precisamente Venezuela es la reserva más grande de ese tipo de petróleo en el mundo. Lo que sí tenemos es una medición de las reservas probadas, es que como sigue actualmente la tasa, si ya no hubiera ningún nuevo descubrimiento ni ningún nuevo yacimiento, en menos de 10 años se terminaría si siguiéramos sacándolo de igual manera. Con lo cual tendríamos la consecuencia, que disminuiría nuestra renta petrolera porque tendríamos cada vez menos exportación. Y eso, habría un problema de tipo económico. Con la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, se da un nuevo giro a la política energética de México. La nacionalización de los bienes energéticos y la creación de Pemex ese mismo año hicieron de México un poderoso estado petrolero que capitalizó sus finanzas de manera importante durante la Segunda Guerra Mundial, llegando a ser el séptimo exportador de petróleo más importante del planeta y uno de los actores más importantes en el tema energético a nivel global. Bueno, decía el Sheikh Shaki Yamani, ministro de petróleo de Arabia Saudita, que la edad de piedra no terminó por falta de piedra
y la edad del petróleo no va a terminar por falta de petróleo. O sea, no nos debemos esperar a que se acabe el petróleo para empezar la transición. La transición debe empezar desde ahora, especialmente para un país como México, que tiene un acelerado decrecimiento de su producción petrolera y de sus reservas. La perspectiva energética de México y del mundo lleva a plantearse varios escenarios. Por un lado, se piensa que se podría recurrir a nuevas fuentes de energía como la nuclear, los biocombustibles o las llamadas energías alternativas. Sin embargo, esto plantea nuevos paradigmas y complicaciones. Pero lo que sí es un acuerdo casi común es la necesidad de cambiar la matriz energética cuanto antes. Por el lado de hacia dónde yo veo el esquema futuro, pues habría como que diferentes etapas, una etapa probablemente de transición, donde tendríamos que recurrir a aquellas fuentes y a aquellas tecnologías ya desarrolladas. Un error común cuando hable uno de energías renovables es meter todas las tecnologías en la misma canasta. Por ejemplo, energía solar, desde hace 50 años tenemos resuelto y hay empresas que pueden abastecer el agua doméstica para el baño diario. Y sin embargo, la gran mayoría lo seguimos haciendo a partir de gas. Esto tiene un enorme impacto en costos económico y además ambiental. Y es perfectamente rentable, como se dice. O sea, si yo invierto en un calentador solar, recupero mi inversión y genero una ganancia. Pero también hay otras tecnologías que todavía tenemos que trabajar más para que la gente las conozca, las difunda, como la que vemos aquí atrás, de tecnología fotovoltaica, que ya existen, pero que tenemos que hacerlas llegar a precios más competitivos para que se vuelvan rentables. Ante la urgencia de empezar a enfrentar ya el riesgo del cambio climático, deberían empezarse a hacer un viraje en la economía para descarbonizarla, sobre todo descarbonizarla de combustibles fósiles, porque hay muchas cosas, como por ejemplo los biocombustibles, que su utilización genera también dióxido de carbono. La propuesta en este sentido sería encontrar un sistema de reutilización del propio carbono que está en un instante dado, digamos, en la atmósfera, de tal manera que no modifiquemos la composición química planetaria. Que México es ahora un gran consumidor de productos derivados del petróleo. Exporta petróleo, pero tiene que importar gasolina. ¿Por qué? Consume más gasolina que todos los países de Centroamérica juntos. Entonces necesita modificar su modelo económico, recargándose mucho más en energías más limpias y en todo caso dejando el poco petróleo que nos queda, porque hay que decirlo, México tiene ya muy poco petróleo, pues dedicarlo más al mercado internacional para seguir manteniendo las divisas que le son muy importantes. Las energías alternativas, se puede considerar que muchas de ellas no son nuevas, nada más que tenemos que aprender a explotarlas de una manera distinta, porque la población mundial es muy grande comparado con tiempos históricos cuando energía como la biomasa y el viento eran fuentes muy importantes, por ejemplo, para los molinos de viento o la leña para cocinar. Entonces, enfrentamos problemas de integrar estas fuentes de energía en nuestra manera moderna de vivir. Las llamadas energías alternativas presentan opciones viables para cambiar la matriz energética del planeta, pero también tienen sus contras. Energías limpias como la eólica y la solar requieren de grandes cantidades de terreno para sus instalaciones. Tienen complejos procesos de almacenamiento. Los biocombustibles o biodiesel representan el problema de que emiten CO2 al ambiente, además de utilizar recursos agrícolas que podrían ser usados para combatir otros problemas igual de graves como el hambre. El caso de la energía nuclear implica grandes inversiones, además de un alto costo de especialización en recursos humanos escasos en México. México es un país que tiene una abundancia tanto de energía solar como de viento. Entonces,
a lo largo, yo creo que México es un país que no tiene problemas de disponibilidad de fuentes alternas de energía. México es un país líder en energía geotérmica, por ejemplo. La geotermia es el calor interior de la Tierra que se ha concentrado en ciertos sitios del subsuelo, conocidos como yacimientos geotérmicos. Un yacimiento geotérmico típico se compone de una fuente de calor, un acuífero y la llamada capa sello. México ocupa el cuarto lugar mundial en producción de energía geotérmica. Actualmente, hay 5 campos geotérmicos en el país, 4 de los cuales se encuentran bajo explotación con una capacidad total instalada de 958 megawatts, lo que representa el 2.1% de la capacidad eléctrica total del país operada por la Comisión Federal de Electricidad. Como ejemplo, el campo geotérmico de Los Azufres ha estado siendo probado por medio de plantas piloto que producen un total de 25.000 kilowatts, lo cual corresponde casi al consumo de energía eléctrica de la ciudad de Morelia, Michoacán. La energía de la biomasa deriva del material vegetal y animal, tal como madera de bosques, residuos de procesos agrícolas y forestales, y de la basura industrial, humana o animal. Países como Estados Unidos o Brasil han desarrollado grandes esquemas energéticos en torno a los biocombustibles. Para algunos, la utilización de estos nuevos energéticos presenta el problema de que producen emisiones de CO2 al ambiente, además de utilizar recursos agrícolas que podrían ser usados para combatir otros problemas graves como el hambre. Yo creo que hay en el mundo sí, un movimiento para buscar que la canasta energética, es decir, que los combustibles y sobre todo el origen de los combustibles cambie un poco. En algunos países lo han tomado más, con más fuerza esta idea y lo están haciendo más fuertemente, y en otros solamente se habla o se discute, porque como ustedes bien saben, las fuentes de energía son varias. Entonces depende, por ejemplo, de la energía nuclear. En Europa o en Estados Unidos o en Asia, por varios años estuvo detenida y hoy día precisamente por la cuestión de cambio climático ha renacido. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos. El tema de los biocombustibles, que es otro tema que ha surgido, pues es que es posible generar de la agricultura como base algunos de los energéticos que hoy día utilizamos y reemplazarlos. El problema con los biocombustibles es que pueden competir por terrenos agrícolas, ¿no? El asunto es que el apetito humano por energía en la solución tecnológica actual es brutal. Pues ahí está toda esta discusión que probablemente han oído de la competencia entre la alimentación, es decir, en cultivar para comer o cultivar para generar energía, que es pues un gran debate. Pero también hay lo que se llama la biomasa de segunda generación, que tiene que ver como, por ejemplo, con residuos de los bosques, que pueden ser utilizados para generar biodiesel y que es una posibilidad muy importante. Y con muchas posibilidades. El plantear una nueva matriz energética genera toda un área de oportunidades para la investigación, la inventiva y el desarrollo empresarial. El obligado cambio de paradigma hace que tanto empresas como universidades se replanteen programas y objetivos. Por un lado, urge el desarrollo de nuevas formas de producción, así como la creación de nuevos productos de consumo mucho más eficientes. Por su parte, los centros de investigación plantean nuevas carreras para formar profesionistas con mayores capacidades en materia de energía y sustentabilidad. Estamos otra vez, y no nada más en el umbral de un cambio ambiental enorme, sino en el umbral de un cambio tecnológico de las mayores proporciones, en el que, así como se está intentando internalizar los servicios ambientales en la economía, lo que habría que internalizar en la tecnología es la responsabilidad ambiental. De tal manera que como criterio de diseño de las tecnologías, la dimensión ambiental se vuelve también en un tema importante. Ese simple hecho
prácticamente hará que revisemos todas las soluciones tecnológicas de las que actualmente disponemos, lo cual significa una enorme oportunidad para el diseño de nuevas soluciones tecnológicas para satisfacer las necesidades humanas en todo el planeta. Aquí hace falta, yo creo, todavía un poco como de mayor reflexión nacional a qué le apostamos, en qué le invertimos, porque finalmente son muchas las opciones, pero el recurso es escaso. Entonces sí haría falta enfocarnos a los energéticos que tienen mayor potencial en nuestro país. Definitivamente diría que es la energía del sol, es la que más nos baña, la mejor distribuida a nivel nacional. En segundo lugar, la energía del viento, que aunque más localizada también es muy abundante el recurso. En tercer lugar, y ya tenemos mucha experiencia, la energía del subsuelo, la energía geotérmica. Y en cuarto lugar, la de la biomasa. El cambio en la matriz energética pues tiene que ver directamente con lo que queremos que ocurra en el planeta para que deje de haber los impactos ambientales que estamos provocando, no solamente en términos de cambio climático, sino también otro tipo de impactos ambientales. Pues ahí está el derrame petrolero en el Golfo, ¿no? Que no tiene que ver con el cambio climático, pero que es un impacto ambiental gravisísimo y de consecuencias que todavía ni siquiera conocemos, ¿no? Primero, a los alrededor de 5 mil millones de habitantes de hoy en el planeta que están en condiciones miserables, que no tienen acceso a energía, que no tienen acceso a bienes, porque hay una concentración de recursos y de consumo en el resto de los mil y pico de millones que están en todo el planeta, incluido nuestro país, porque en todos los países hay estos contrastes brutales entre los que viven en condiciones de, yo diría, de lujo y de desperdicio, y de los que no tienen ni siquiera los elementos básicos para una vida digna. El ser humano no va a dejar nunca de consumir energía. Eso es un hecho. Todas nuestras actividades, hasta las más simples, están relacionadas con algún tipo de consumo energético. Sin embargo, todo ello se traduce en más y más emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que acrecientan en todo momento la inminencia de un calentamiento global. Así como los países y los grandes corporativos a nivel mundial tienen que replantearse la matriz energética vigente, es obligación de los seres humanos construir nuevos hábitos de consumo en atención a las perspectivas presentes, producto del evidente impacto de la huella humana en el planeta.